Con el fin de fortalecer la atención primaria con enfoque en la promoción de la salud y prevención de enfermedades como una herramienta para que la ciudadanía pueda acceder a los servicios de salud, el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública realizó en el año 2017 el lanzamiento de la Estrategia de Abordaje Médico del Barrio, programa que incorpora una visión integral en la salud del individuo, familia y comunidad, con enfoque en los determinantes de la salud de cada localidad, fomentando la plena participación de sus pobladores y de sus autoridades locales para generar respuestas a los problemas de salud en el marco del modelo de atención integral en salud familiar, comunitaria e intercultural. Para conocer cómo se está desarrollando en los actuales momentos esta estrategia, cuyo objetivo, repito, es garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud a la población con énfasis en los grupos más vulnerables, hemos invitado el día de hoy a la doctora María Olivia Romero Román, especialista en medicina general integral, con quien iniciaremos nuestro diálogo matutino luego de revisar la siguiente nota preparada por nuestra producción. Bienvenidos, amigas y amigos, a un programa más de Viva Mejor, su médico en casa. No se vayan. Médico del Barrio. La salud pública es fundamental para garantizar el completo bienestar físico, mental y social. En este sentido, en los últimos años, el Estado ha buscado formas de brindar mejores servicios de salud a las comunidades del país. A partir de estas ideas, surge la estrategia Médico del Barrio, que es una estrategia de abordaje en la atención de salud lanzada el 30 de agosto de 2017 y parte del plan Toda una Vida. La atención del programa es prestada por equipos conformados por un médico general, un licenciado en enfermería, un técnico en atención primaria de salud y un médico especialista. Beneficios de estrategias Médico del Barrio. El médico del barrio va a promover la salud. Por ejemplo, impulsará la estrategia de hábitos de vida saludable. Invitará a la comunidad a que asuma su corresponsabilidad en su salud. Las personas y sus familias tendrán un plan de seguimiento y continuarán, de ser necesario, un tratamiento y monitoreo en el hogar, centro de salud y hospital, según sus necesidades. Detectar y actuar frente a problemas del entorno, determinantes de la salud. Promoverá hábitos de vida saludable e impulsará el funcionamiento de los comités barriales de salud. Estrategia Médico del Barrio es el tema que el día de hoy trataremos con nuestra invitada, la doctora María Olivia Romero Román, con quien iniciaremos pues este diálogo, como les decía, pero antes de eso, revisemos un poco su hoja de vida profesional, si me lo permite producción, por favor. La doctora María Olivia Romero Román es doctora en medicina, graduada en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, especialista, como pueden ver ustedes, de primer grado en Medicina General Integral en La Habana, Cuba. Ha hecho cursos de posgrado en Atención Integral al Niño y Emergencias Neonatales. Actualmente se desempeña como médico especialista de primer nivel de atención encargada de la Estrategia Médico del Barrio, Centro de Salud 8, Distrito Febres Cordero. Médico especialista tratante, además, para la atención integral pediátrica en la Unidad Médica Familiar del OVNI Hospital. Mi estimada doctora, bienvenida a esta su casa, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para mí es grato poder conversar con usted esta mañana sobre un tema que involucra mucho la salud pública, la salud comunitaria. Quisiera este diálogo iniciarlo con una pequeña reflexión, si me lo permite. Claro que sí. Hace unas décadas atrás, hablar de medicina comunitaria, hablar de medicina familiar, hablar de medicina integral, no era propiamente una opción de posgrado para las personas que se estaban formando como médicos hace unos años atrás. Incluso, podría decir, en la época en que yo fui médico,
que fui estudiante de medicina, no era una opción entre las primeras que uno tenía en mente para seguir un posgrado en este caso. ¿Qué cree usted o qué fenómeno tal vez sociocultural implica el hecho de que en los actuales momentos se habla un poco más o se ha hecho conciencia tal vez de esta problemática en salud pública? El hecho de que las universidades ahora, con nuevos planes gubernamentales tal vez, acciones del gobierno, políticas, han hecho que se fomente un poco más el tema justamente de la salud comunitaria, el tema de la salud pública, que tome realmente la importancia que siempre ha tenido, pero que hasta cierto punto ha sido menoscabada a veces, ¿ya? Cuénteme usted en su experiencia o a qué usted involucra en este caso como fenómeno sociocultural el hecho de que se le dé ahora sí la importancia que esto merece. Correcto, muy buenos días. Agradezco el espacio que han permitido para que pudiera dar a conocer de algún modo cuál es el mecanismo de trabajo, cuáles son las estrategias que se están implementando para efectivamente, como usted lo ha dicho, hacer uso de esta especialidad que antes era desconocida prácticamente y que realmente no es nueva. Tiene desde 1980 formando especialistas en medicina preventiva, que se dice diferentes nombres, medicina familiar y comunitaria, medicina general e integral en Cuba. Acá en Ecuador se ha implementado en especial cuando se creó este manual de modelo de atención integral con enfoque cultural, como usted lo ha mencionado, realmente fue cuando se acogió que la medicina preventiva debía entrar en el ámbito de la salud pública, aunque ya habían médicos formados, que tengo muchos conocidos que ya son médicos familiares acá o médicos generales integrales, como le he dicho, que ya estaban en el país, pero que no daban el espacio porque no se acogía como el Sistema Nacional de Salud a la importancia que tenía la atención preventiva en la salud. Entonces, la importancia que tiene para mí es que permite que el médico sea muy integrador, que cambie un poco el enfoque que antes tenía solo lo biologicista. Usted venía por catarro y le curábamos el catarro y no sabíamos qué había detrás, no sabíamos qué fenómenos estaba afectando a un niño, a un joven o a un adulto, a cualquier persona que fuera, qué estaba incidiendo en su enfermedad para que ese catarro apareciera y apareciera y apareciera. Entonces, la importancia que da a esto es que permitía que el médico familiar tiene esa visión, donde acoge que la salud se hace desde el punto de vista global. Es tanto, digamos, el medio donde vive, el ambiente que le rodea, en donde trabaja, donde, como dice el concepto, donde se divierte, donde trabaja, donde vive, eso es salud. O sea, bajo ese concepto, es que trabaja el médico familiar, que no solamente ve al individuo, sino ve a su entorno, su medio socioambiental, donde se desarrolla, y de acuerdo a eso, trata de limar el punto donde esté el factor de riesgo, siempre que sea modificable, para poder corregir y evitar la aparición de esas enfermedades. Correcto. Y como docente universitario que soy, soy consciente también de que las universidades, la tendencia por muchos años, como usted bien dice, es la de formar o de haber formado médicos con visión netamente curativa, cuando efectivamente la prevención es la base de todo y es lo que en términos de salud pública, incluso al no hacer una buena acción preventiva, vamos a encarecer costos en cuanto a atención secundaria y atención terciaria. Quedemos en claro, amigos oyentes, televidentes, que cuando hablamos de niveles de atención en salud, hablamos de tres tipos de niveles, ¿no? El nivel de atención primario, que es justamente lo que estamos abordando hoy, la prevención justamente de los agentes causales de enfermedad, que cuando estos ya afectan al individuo como tal y este pues desarrolla síntomas y signos, hablamos de que ya la curación que el médico en este caso genera o hace en la persona es prevención secundaria y que las secuelas que puede la enfermedad provocar o producir en el individuo pues ya entran en el ámbito, como dice usted, o como se dice en este caso, de la prevención terciaria. Entonces, el éxito, el pilar de la gestión, creo yo, está justamente en la atención primaria, a donde debemos, creo que cada vez con más fuerza, llegar. De hecho, debemos mirar más
porque es el punto donde se mejora todo en cuanto al Sistema Nacional de Salud, sea por costos, así como por lo más importante por lo que trabaja el Sistema Nacional como el Ministerio de Salud Pública como ente rector del sistema de salud, por decirlo así. Entonces evita que la población se enferme más, porque antes se pensaba un poco en que era necesario que, por lo menos un poco desde el punto de vista lucrativo, mientras el paciente más se enfermaba, más me convenía, porque en costos me resultaba mejor y yo como médico me beneficiaba más, pero realmente ese enfoque se cambió. Y entonces, como usted lo ha mencionado, existen niveles de atención que están bien estructurados. De hecho, para eso es este manual que permite organizar el sistema y ejercer la rectoría, como lo dije, del Ministerio de Salud Pública sobre el Sistema Nacional y sobre los prestadores externos, sobre toda la red, para tratar de garantizar la cobertura de salud en la población ecuatoriana. Exactamente, políticas gubernamentales que en los últimos años han cambiado un poco la idea, la mentalidad de muchas personas, de profesionales en la salud, quienes cada vez se enfocan más o están más ambientados a temas como el de la medicina comunitaria y familiar. Amigos y amigas, el tema de hoy, estrategia médico del barrio, de lo que seguiremos conversando luego de los siguientes mensajes comerciales. No se vayan, esto es Viva Mejor. Amigas y amigos, esto es Viva Mejor, su médico en casa. Por favor, quienes quieran hacer consultas por teléfono o por medio de redes sociales, lo pueden hacer siguiendo los mensajes que salen en la pantalla, teléfonos, en este caso redes sociales, de nuestro programa Viva Mejor, UCSG Radio y Televisión. Mi estimada doctora, hablemos ya un poco acerca de este programa en sí. ¿Qué es como tal la estrategia o a qué va dirigida o a quiénes va dirigida la estrategia médico del barrio? Ajá, mire, la estrategia médico del barrio son un conjunto de acciones que se conglomeran para organizar de mejor manera y de llevar a efecto lo estipulado en el Manual de Atención Integral en Salud, o el MAIS, conocido en el Ministerio de Salud Pública como el MAIS, el famoso MAIS. Ajá, lo estipulado ahí trata de coordinar todas las herramientas, normas y todo lo que de lo que consta el manual para llevarlo en efecto en el territorio como tal, se pudiera aplicar en un segundo momento mucho más adelante a toda la población. Pero en este momento está dándose efecto en especial con dos grupos de población que hemos llamado los grupos prioritarios y los grupos vulnerables. Correcto. Los grupos prioritarios, a ellos se dedica esta estrategia, ¿verdad? La estrategia en este momento se está llevando a cabo de esa forma, para los grupos prioritarios y los grupos vulnerables, aunque no se dejara aparte, le digo, en un segundo momento para la aplicación a toda la población. ¿En qué partes, o más bien, está esto ya aplicado a nivel país? ¿Ya todos los distritos y parroquias lo tienen, lo conocen, lo aplican, lo saben? Hasta donde tengo conocimiento, se ha ido haciendo por fases. Empezó en el 2017. Correcto. Como parte de una estrategia del Estado, uh-huh, prácticamente como un plan de salud para mejorar, para darle cobertura a los grupos que antes aparentemente eran un poco invisibilizados porque no se utilizaba, no se llevaba a cabo el manual. Lo que ha hecho es tomar lo que dice el manual como parte de una estrategia para ejecutar las acciones en terreno. Es la idea. Ajá, entonces los grupos prioritarios son todos los pacientes que, por ejemplo, están dentro de ellas las embarazadas, los menores de 2 años. ¿Adultos mayores, por ejemplo?
adultos mayores siempre que tengan algún tipo de discapacidad física, visual, intelectual, mixta, auditiva. Ok. Ajá. Las personas privadas de la libertad. Las personas con tuberculosis o VIH. O sea, enfermos crónicos también entran en este También grupo, entran, ¿no?, las enfermedades crónicas que se encuentren compensadas dentro del grupo de los prioritarios. Correcto. Un paciente descompensado por una HTA, descompensada, en franca crisis, etcétera, pudiera considerarse como un paciente vulnerable. O sea, hay en este caso quienes califican, uh-huh, ¿ya?, para poder formar parte de este programa y verse beneficiado. ¿Quién es la persona que garantiza, por lo tanto, o que califica la atención a este tipo de personas? A ver, realmente, el EAIS, que es el Equipo de Atención Integral en Salud, es el grupo de médicos o el grupo de profesionales que trabajan en un centro ABC del primer nivel, que son los que forman este equipo: un médico, una enfermera y un técnico en atención primaria de salud. Esa trilogía forma el equipo de atención integral de salud, o los famosos EAIS en el Ministerio de Salud Pública. Y estas personas que usted dice que forman este equipo, esta brigada de salud, ¿son personas que se manejan de modo itinerante? ¿Van por parroquias, van por distritos, o ellos están justamente en lugares ubicados estratégicamente a donde la gente en este caso puede acudir? A ver, para explicarle un poquitico más, esto lleva dos áreas de trabajo, de influencia. El EAIS es el médico que trabaja en un centro de salud, como le dije, y tiene la posibilidad de trabajar en dos modalidades: intramural, que es dentro de un centro, o extramural, que se acoge a cualquier área que esté fuera del centro de salud, sea en una institución educativa, en un domicilio, en cualquier institución, por la intersectorialidad con la que se trabaja el Ministerio de Salud Pública, también del MIES, de la policía, en cualquier lugar que fuera. A donde el médico debiera movilizarse, lo puede hacer sin ningún problema, y esa es la atención extramural. Entonces, cuando un médico identifica a un paciente, es una de las fases que hace la estrategia, que es la identificación y la captación. El médico general, que es el que visita los domicilios, que hace como barridos por sectores. Correcto. Ajá, en dependencia, si es que este es un médico de la atención, digamos, de un área rural o de un área urbana. Hablando específicamente de acá de Guayaquil, lo urbano permite que uno se mueva por barrios. No es así en el caso de los médicos que trabajan en áreas rurales. Correcto. Que lo hacen a largas distancias y que con otras dificultades geográficas. Uh-huh. ¿Los médicos que están haciendo su medicatura rural participan de este programa? En ciertos casos se incluyen en un equipo de atención integral en salud. ¿El perfil que el médico debe tener para poder formar parte de esta estrategia está definido, está ya determinado? Generalmente lo conforma un médico general. Yeah. Que trabaja en la institución y que por sus posibilidades económicas, posibilidades de salud, puede movilizarse, porque también hay médicos que forman parte del ministerio pero que no son movilizables porque padecen de una entidad nosológica que les impida hacer esa movilización y hacer ese alcance a los pacientes. Correcto. Ajá. Cuando hablamos de este médico general, uh-huh, ahora tomemos en cuenta que ya las universidades, incluso la Universidad Católica, sí, ya desde hace muchos años atrás viene manejando un posgrado de medicina familiar, que lo hizo justamente mediante un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública. Yo me acuerdo cuando esto se implementó, ya que en ese entonces yo era directivo de la Facultad de Ciencias Médicas. Esto pues a la larga y ya en los actuales momentos ha generado una cohorte de médicos que ya tienen la especialidad de médicos familiares. Estas personas que entrarían perfectamente en este tipo de programas pasarían como médicos en este caso que atienden personas o ya a dirigir procesos o a coordinar procesos, me refiero jerárquicamente hablando, ya estas personas tendrían un poquito más de injerencia o en el tema o de manejo en este caso del tema. A ver, en cuanto a los especialistas de primer nivel, sean médicos generales integrales, familiares y comunitarios,
de la universidad de la que provengan, sí pueden pertenecer al equipo de la estrategia. Explicándole la primera parte, pueden pertenecer al grupo de la estrategia porque esto, como le decía, tiene los CAIs, que son médicos generales, enfermera y TAPS. Pero la otra parte lo hace el especialista, que es el que rige sobre este EAIS, que es el que coordina sobre el trabajo que hace el EAIS en la comunidad. Cada EAIS debe tener, según la normativa, 4.000 habitantes a su cargo. Entiéndase que un centro de salud que más o menos tiene 60.000 habitantes debiera tener varios equipos EAIS. Quien rige a esos EAIS en el trabajo es el especialista de primer nivel o el médico familiar. Correcto. Él es el encargado de llevar a cabo todas las acciones, de vigilar todas las acciones que realizan los EAIS, y además él es el médico de cabecera de los pacientes vulnerables. Correcto. Los pacientes vulnerables son las personas que, por ejemplo, un paciente con discapacidad que se encuentra en condición de abandono, que los hay muchos, una persona con una enfermedad crónica descompensada, una embarazada de muy alto riesgo, los niños menores de 5 años, de 2 años, disculpe, con desnutrición aguda, las personas con intentos autolíticos y personas con violencia de género son quienes son atendidas directamente por el especialista de primer nivel. También, discúlpeme, también puede hacer acciones administrativas, como usted lo ha dicho, y regentar procesos, pero ahora mismo, como la estrategia trata de reorganizar los servicios, todos los especialistas han tratado de llevarse a efecto para la estrategia. Correcto. Una pregunta, y en este caso, aplicando un poco o llevándolo un poco más a la práctica esto, si yo en casa, por ejemplo, tengo una persona que reúne estas condiciones de vulnerabilidad que usted muy bien ha definido. Sí. Y por A, B, C motivo no ha llegado la estrategia como tal a mi sector, a mi barrio, ¿a dónde yo puedo como familia o como familiar en este caso acudir para hacer un llamado y decir, oigan, tengo una persona vulnerable en casa, quisiera que esta persona sea valorada por ustedes? Existe un mecanismo de agendamiento que es el call center con el que trabaja el ministerio, que es el 171. Sería bueno que producción, por favor, ponga en cámaras los datos que la doctora Romero nos está indicando para que nuestro público televidente conozca un poco más y acceda como debe de ser en este caso, ¿verdad? Por vía telefónica al 171 se da la información, los datos personales y la ubicación de la persona en cuestión, y entonces el equipo médico se encargaría de, digamos, el call center se encargaría de dirigirlo. De coordinar una cita, que la persona vaya en este caso a la casa y brinde pues la atención y la valoración del caso, ¿no? Actualmente lo hacemos. Se solicita una visita domiciliaria y el EAIS es el encargado de visitar. Él identifica y clasifica por esa categoría de prioritario vulnerable si es que es un paciente prioritario, que es quien seguiría el caso, o definitivamente si es un vulnerable y lo reporta al especialista y él es quien se dirige al domicilio. Correcto, doctora. Qué gusto hablar con usted esta mañana. Efectivamente, amigos, estrategia médico del barrio es el tema que estamos abordando, así que por favor no se vayan, que regresamos luego de los siguientes mensajes comerciales. Esto es Viva Mejor.
Amigas y amigos, esto es Viva Mejor, su médico en casa, programa que se transmite de lunes a viernes a través del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En este momento estamos con nuestra invitada, la doctora María Olivia Romero Román, con quien hemos venido hablando en bloques anteriores sobre esta estrategia, esta política de Estado, que es el médico de barrio. Mi querida doctora, por lo tanto, en el distrito donde usted labora haciendo medicina integral y comunitaria, se aplica, por ende, el programa, ¿no? Este programa, como usted bien lo ha dicho ya en bloques anteriores, se está desarrollando por etapas o fases. Específicamente, el distrito Febres Cordero, al cual usted pertenece, que ya viene aplicando esto, ¿en qué fase se encuentra o cómo lo está desarrollando en los actuales momentos? El distrito 09-04, en donde laboro hace aproximadamente 2 años, se hizo inicialmente la fase de identificación, la captación, y actualmente estamos ya en la etapa de georreferenciación y atención. Los pacientes que inicialmente fueron identificados por el médico del EAIS, que pasaron al especialista, se ubican. Se debe elaborar para esto, la identificación lleva conocer en dónde, en qué sitio exactamente de su comunidad se encuentran los pacientes. Se elabora un mapa donde están puntuados cada uno de los factores de riesgo y con qué patología tenemos identificado un caso. Y ahora mismo lo que se hace es dar la atención a esos pacientes y su seguimiento. La intención de la estrategia es sacar siempre que sea posible a un paciente de la vulnerabilidad, eliminando todos los factores de riesgo que sean modificables, siempre que sean modificables, o al menos si no fuera modificable, mantenerlo en la misma etapa, porque por ejemplo ahí hay pacientes con cáncer en estadio terminal que reciben cuidados paliativos. Correcto. Entonces el especialista que lleva esto ya y que brinda la atención trata de solventar esa necesidad que tiene el paciente y además evitar que aparezcan nuevos eventos en ese paciente, por ejemplo. Correcto. Ajá. Bien, me dicen de producción, doctora, que vamos a revisar una nota, una segunda nota que nos han preparado para que nuestra teleaudiencia conozca un poco más o se amplíe un poco más este tema, ¿no? Lo complementemos de mejor manera. Así que, por favor, la nota introductoria, perdón, la nota de producción, si fueran tan amables. Etapas de la estrategia médico del barrio. La estrategia se conforma de 2 etapas, la identificación y capacitación en el territorio. En el proceso de la identificación se subdividen en 2 grupos. Los grupos prioritarios, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños menores de 2 años y de 5 años en riesgo de malnutrición, enfermedades crónicas no transmisibles y con VIH, personas con discapacidad física, auditiva, visual, intelectual, psicosocial. Los grupos vulnerables, mujeres embarazadas con riesgo, niños menores de 2 años en peligro de desnutrición aguda, personas con discapacidad física o intelectual en situación de abandono, enfermos crónicos no tratados y casos de violencia de género. Una vez realizada la identificación de grupos prioritarios y vulnerables, se continúa con el 2º paso, que es la capacitación, la cual consiste en la atención por parte de un médico especialista. Si ha sido catalogado como vulnerable y su condición lo requiere, la persona recibe la visita del médico especialista en su domicilio. Caso contrario, se realiza la atención preferente en el centro de salud más cercana. El médico especialista es quien levanta una ficha del individuo y su historia familiar y realiza un plan de seguimiento personalizado. Si la persona no puede movilizarse al centro de salud, el médico lo visita nuevamente en el domicilio, conforme al plan de seguimiento. En caso de que pudiese trasladarse, se agenda una visita en el centro de salud con la respectiva prioridad. En la nota, como acabamos de ver, justamente se ha resumido lo que de un modo u otro hemos venido conversando esta mañana con nuestra invitada, la doctora Romero. ¿Alguna observación con respecto a la nota que acabamos de ver, mi querida doctora? Sí, doctor, muchas gracias. Realmente ahí dice que hay fases, que es la identificación,
y capacitación. Realmente lo que se hace es identificación y captación. Ajá. Correcto, ¿no? Explíquenos un poquito mejor esa captación, ¿en qué consiste? Consiste en, primero, la identificación se hace con la visita inicial con el equipo de atención integral en salud. En cualquiera de los sectores donde se acoge el trabajo del centro de salud, en este caso, ¿no? La captación es la atención que hace el médico y la identificación de los factores de riesgo, patologías que tiene, y entonces ahí que se hace la elaboración de la ficha familiar, que es una de las herramientas que utilizamos para dejar plasmado por un mecanismo oficial y legal cuáles son las entidades que tiene ese paciente, y se identifica no solo al individuo, sino a toda su familia. Se hace un análisis en sí, en su domicilio, se hace un análisis de los factores de riesgo que tiene y se deja plasmado en ese documento. La captación sería esa, la atención que se brinda en ese momento al paciente. Muchos estudiantes que están justamente en este proceso de formación médica, que sintonizan nuestro programa, pensando un poco en ellos, le hago esta siguiente pregunta. Diferenciemos un poco acerca de lo que es un médico general, de un médico familiar y de lo que es un médico internista o clínico, porque se tiende mucho a confundir. Se piensa que un médico internista es un médico general, pero de adultos. Entonces, enfoquemos un poquito el tema o enfoquemos esto y definámoslo de mejor manera. ¿Qué le parece? Sí, me gustaría, porque es importante dejar en claro cuál es la diferencia entre ellos y qué es, cuál es la posibilidad de atención, de solución y de a qué se va, a qué va la especialidad o por lo menos el nivel de preparación de cada uno de ellos. La formación académica de un médico general es de un estudiante que cursó sus 6 años o 7 años de la carrera universitaria y lo conforman todos los egresados de la universidad, prácticamente, sí. Así es. El especialista en medicina familiar, como yo les explico a los pacientes en la comunidad, porque ellos me dicen, doctora, yo no entiendo qué es un médico familiar, por favor, dígame. Entonces yo claramente le digo, ¿usted sabe qué es un médico clínico? Dicen, sí, el que trabaja en el hospital es un médico internista. Ajá, eso es en la atención primaria de salud, un médico familiar, pero con un mayor enfoque en la prevención y en salud pública. Un clínico con enfoque más comunitario, en pocas palabras. Mucho más amplio el contexto de la prevención que un médico clínico, inclusive. Claro, no es el médico que espera que el paciente vaya llegue a la consulta, correcto, ya con el problema para ejecutar una atención secundaria, sino así que es la es persona que se proyecta, que va al campo, que va a la zona rural, en este caso a zonas urbanos marginales, y efectivamente hace un análisis del entorno, del medio ambiente que rodea a esta persona y cómo este está de un modo u otro influyendo sobre la salud, cómo repercute en este caso sobre la salud del individuo. Es algo muy loable, creo yo, y efectivamente, como lo dijimos en un momento o en un principio de este programa, es algo que debe ya haberse tomado muy en serio desde hace muchos años atrás. Letra muerta muchas veces en ciertos reglamentos o acuerdos ministeriales que no se aplicaban de modo correcto y que, como lo conversábamos tras cámaras, gracias a la reforma a la Constitución Política del Ecuador a partir del año 2008, es como se comenzaron a establecer estas normativas, estos acuerdos y reglamentos que se están actualmente aplicando vía Ministerio de Salud, ¿verdad? Así es. Este tema, mi querida doctora, también no deja de tener mitos, cosas que pueden ser ciertas o pueden ser no ciertas en el ámbito de la salud pública, de la salud comunitaria. Así que si producción me permite, por favor, pasemos a revisar estos mitos justamente para conversarlo con nuestra invitada y ver si son o no reales en este caso. El primer mito, por favor, si nos permite cámara, dice ahí. Bueno, preguntas que la gente en un momento dado se puede también hacer, ¿no? Dice, no formo parte de los grupos prioritarios o vulnerables, soy una persona aparentemente sana, por lo tanto, no se me brinda atención médica. ¿Cierto o no? Es falso. Pues el Sistema Nacional de Salud sigue funcionando. Esta es una estrategia que se ha acogido para dar cobertura
integral en salud a ese grupo de personas, los prioritarios y los vulnerables, pero ningún paciente queda fuera de atención médica, aunque fuera porque la estrategia se está aplicando en el territorio. No tiene nada que ver. O sea, la atención se sigue garantizando. El hecho de que una persona sea vulnerable quiere decir que es una persona que por una condición de salud preexistente en ella lo limita tal vez para que por sus propios medios pueda esta persona acudir de modo personal a un subcentro o centro de salud, sino que debe ser atendido en su propio domicilio. Tal vez ahí es donde más se enfoca la estrategia, versus la persona que por sus propios medios, una persona que desea una revisión médica de rutina hacerse, lo puede, en este caso, realizar asistiendo esta persona como tal al centro o subcentro de salud, en este caso, ¿no? Creo que más o menos esa es la idea, ¿no? Sin ningún problema. Nadie queda fuera, aunque la estrategia se esté llevando, nadie queda fuera de la atención médica. La atención médica es un derecho universal, por lo tanto, no lo podemos limitar o sectorizar nada más. Totalmente cierto, y me parece muy importante ese primer mito. Si seguimos, por favor, con el siguiente mito, si fueran tan amables. Solo las personas que formen parte del IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, podrán ser atendidas en la estrategia médico del barrio. Falso total, ¿verdad? Falso. Pues el Ministerio de Salud Pública nada tiene que ver con que la persona sea o no asegurada, independientemente si es privado o estatal el seguro. Entonces, no tiene nada que ver. Y en este caso, tal vez la pregunta se dirigía, o el mito estaba un poco más dirigido a que esto es algo que se maneja vía Ministerio de Salud, o sea, el IES como entidad también vinculada al sector salud, maneja la salud desde otro ámbito, ¿verdad? El ámbito de los jubilados en este caso, ¿no? Como parte de la red de salud, implica que, por ejemplo, si ellos identifican un paciente con tuberculosis, el tratamiento se lleva en el Ministerio de Salud Pública. Correcto. Este es un buen ejemplo para denotar cuál es el trabajo y el mecanismo de interacción que tiene el IES con el Ministerio de Salud Pública. Entonces se reporta a ese paciente de IES, identificado en IES, a Ministerio de Salud Pública. Como un paciente con tuberculosis es un grupo prioritario, lo acoge la estrategia y empieza su tratamiento regularmente en el Ministerio de Salud Pública hasta concluir el tratamiento y ser tratado el paciente. Puntualizar esto creo que es necesario, amigos televidentes, porque la red de salud, en este caso, la integran varias entidades del Estado, entre ellas Ministerio de Salud, ISFA, ISPOL, IES. Entonces, por lo tanto, es una integración. Una persona que, en este caso, es valorada o vista en el IES y que reúne estas condiciones que ya hemos hablado o que ya hemos dicho, pues se comunica al ministerio para que el ministerio tome cartas en el asunto. Sin ningún problema. Perfecto. Amigas y amigos, interesante la temática que estamos viendo el día de hoy. Por favor, no se vayan. Esto es Viva Mejor. Regresamos luego a los siguientes mensajes comerciales. Amigas y amigos, estrategia médico del barrio es el tema que estamos abordando el día de hoy con nuestra invitada, la doctora María Olivia Romero Román. Mi querida doctora, resumiendo un poco, ¿no? Este programa que viene ya desde el 2017 y que es una política de Estado, se está aplicando, creo que de modo paulatino y de modo progresivo, en ciertos distritos, ¿no? En Guayaquil específicamente, ¿qué distritos ya lo están aplicando de manera completa, llamémosle así?
El Distrito 09004 es uno de los pioneros de la estrategia en la provincia del Guayas. Tengo claro que lo aplica acá Tenguel, el Distrito 4 y dos o tres distritos más que me quedan un poco en el aire y no podría precisarlo con exactitud, doctor. Correcto. Uh-huh. Otro mito que tal vez estaba incluido en el bloque de nuestro programa era si este tipo de estrategia facilita o permite. Bueno, ahí nos dice que la estrategia médico del barrio es un modelo nuevo de atención. Tengo entendido que sí lo es, ¿verdad? La estrategia son un conjunto de acciones que se aplican desde el 2017 para acá. Correcto. Pero eso ya está estipulado en el manual. Y ya el manual está, viene de mucho antes, el manual se editó la última vez en el 2017, pero todo lo que está escrito ahí se definió en la Constitución del 2008. Como lo dijimos, uh-huh. Así es. Esto, por ejemplo, facilita que una persona en un momento dado pueda acceder de modo más fácil al carnet de discapacidad, por ejemplo. Realmente, un paciente con discapacidad que no tiene carnet se considera un paciente vulnerable en este momento según la estrategia. Y para acceder a ajá. ese carnet es más fácil hacerlo por esta vía, formando ya parte de este programa, por ejemplo. De esta estrategia es más factible que el paciente, siendo parte de un grupo, de un paciente identificado como de la estrategia, todo se mueva más rápido. Es como yo les digo a los pacientes, cuando yo le pongo, utilizamos un sellito, stickers y algunos identificativos para tratar de que esto se gestione de la mejor manera. Cuando yo le pongo un sellito a la referencia, que es el documento con el que gestionamos valoración por alguna especialidad de la que el paciente necesita. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad cerebrovascular tiene una secuela en este momento. Después de 6 meses del evento, se puede optar por la calificación de la discapacidad. Pero yo, si el paciente fuera evidente, yo lo puedo calificar. Pero si no, necesito la valoración de un neurólogo para que emita la información precisa respecto al diagnóstico y cuáles son las secuelas. En los actuales momentos, ajá. la calificación de discapacidad mediante un carnet que se entrega a la persona, ¿quién es el ente dentro del ministerio o dentro del Estado que facilita aquello? En los distritos de salud ya se hace la emisión de los carnets. ¿En el mismo distrito? En cada distrito ya hay médicos calificadores que efectivamente se evaluaron, se calificaron como calificadores, valga la redundancia, hace correcto. Aproximadamente 2 meses. Y ya hay en el distrito varios médicos calificadores, sea para la parte médica o para la parte psicológica en el caso de la discapacidad intelectual. Correcto. Y se lo hace la calificación en el distrito y se emite el carnet en el mismo distrito. Y además, cuando un paciente se evalúa que requiere ayudas técnicas, también se entrega en el distrito, que no es solamente doy el carnet y eso es todo lo que hago. También doy ayudas técnicas, seguimiento, entrega de pañales, bastones, sillas posturales, sillas de baño, varios accesorios que mejoran en alguna forma la calidad de vida de los pacientes estas con discapacidad. Estas ayudas técnicas son justamente, como dice usted, estos insumos, estos complementos que la persona en un momento dado requiere o necesita, ¿verdad? Claro. Hablemos un poquito más de esas ayudas técnicas. ¿En qué consiste esto? Previa a la identificación de un paciente con discapacidad y siempre que posea el carnet, se hace la coordinación con los encargados de las discapacidades del distrito, en este caso, y entonces se coordina siempre que tengamos la disponibilidad para la entrega de pañales, como le dije, sillas posturales, colchón antiescaras. Una silla de ruedas, por ejemplo. Sillas de ruedas, bastones de 3 apoyos, de 2 apoyos. Esta estrategia, por lo tanto, en estas personas con una secuela, por ejemplo, motriz o psicológica, ¿incluye también dentro de las fases o etapas del programa la rehabilitación? Claro que sí, pues el trabajo del especialista de primer nivel abarca la promoción, prevención, curación y rehabilitación. O sea, entonces, hablamos de que aquí igual se aplican los 3 niveles de atención médica, ¿verdad? O primaria en salud, ¿correcto? Sí, en atención primaria se aplican esos 4 esquemas, por decirlo así. Y entonces también contamos en el distrito 09004 con el Centro de Salud Cisne 2, que es el único tipo C con el que cuenta el distrito, que es donde tiene un área de rehabilitación específica para cualquier tipo de kinesioterapia que el paciente requiera. Correcto. Uh-huh. Siguiendo con nuestros mitos, producción, por favor, veamos lo siguiente, si fueran tan amables. Dice ahí, la estrategia médico del barrio, bueno, este ya lo dijimos, ¿no? Se aplica a toda la población,
Siguiente mito, esto también es algo que debemos dejar en claro. Los profesionales que integran esta estrategia, ¿son practicantes? No. No, ya son profesionales debidamente titulados, ¿correcto? Así es. Así es, ¿no? Siguiente, por favor, siguiente mito, si nos ayuda la producción. Bueno, también lo dijimos, ya lo puntualizamos. El especialista en medicina familiar es como un médico general. Sí, es un médico general, pero con una visión más amplia. Existen ya actualmente posgrados que están ofertando las universidades para que los médicos recién graduados que estén interesados en cursar esto como un posgrado médico lo puedan hacer, ¿no? Efectivamente. Siguiente mito, por favor. También lo dijimos, la estrategia médico del barrio es solo, ahí hay un error, para obtener carnet de discapacidad, ¿no? O sea, es algo que de todos modos ayuda a gestionar esto, ¿correcto? Que se hace también para las personas con discapacidad, pero no es solo para obtener el carnet. Correcto. Va mucho más allá, efectivamente. Este otro mito nos dice, el equipo de médico barrio solamente hace atención médica en la comunidad. Falso, pues la atención se hace, como lo expliqué al inicio de nuestra intervención, de nuestra entrevista, que lo hace sea intramural o extramural. Siempre que el paciente sea movilizable, llegaría al centro de salud. Pero en el caso de que no, se lo hace en atención extramural en su domicilio. Y acude el médico general o el especialista en el caso que fuera necesario. De acuerdo al caso en este caso, sí. ¿No? Producción nos dice que nos queda ya poco tiempo. Mi querida doctora, quisiera de favor a nuestra teleaudiencia recomendaciones y conclusiones sobre el tema, si nos es tan amable. Sí, primero que tratemos de acudir siempre que identifiquemos algún problema porque todas las enfermedades precozmente pueden solucionarse. Así es. Para evitar cualquier complicación, siempre es prudente que se valore por un médico. La principal recomendación es que solemos tener en nuestras casas un médico de cabecera, que es un médico general viejo, que es un médico que ya conocíamos, clínico. O un clínico, ajá. Uh-huh. Lo ideal es tener, con muchísima modestia, un médico familiar como médico de cabecera por la cobertura que tiene, por la capacidad y la habilidad que tiene en su formación para identificar, tratar todos los factores que influyen en su enfermedad, no solo en la gastritis, sino en todo lo que está implicando en el desarrollo de esa enfermedad. Alimentación, vivienda, todo lo que puede de un modo u otro afectar este problema gástrico, ¿no? Así mismo. Efectivamente. Amigas y amigos, ha sido para mí muy grato esta mañana tenerla, mi querida doctora, como invitada a nuestro programa Viva Mejor. Ya sabe, esta es su casa. Amigos y amigas, no olviden Estrategia Médico del Barrio. Es un programa que se lleva a cabo gracias a una política gubernamental con direccionamiento justamente a personas vulnerables, a personas susceptibles que por su condición requieren de una atención mucho más dirigida, mucho más especializada. Gracias por vuestra atención. Estaremos viéndonos el día de mañana con un nuevo tema enfocado a la salud y a la comunidad. Esto es Viva Mejor, su médico en casa, programa transmitido desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Se despide de ustedes su amigo tras las cámaras, el doctor Ricardo Loaiza. Hasta una nueva Viva Mejor.